Alguien tiene gozo en el corazón, levante sus dos manos y diga gloria a Dios con todo su corazón. Cori gozo, tre anima, porque Dios soy hombre chuham. Dios soy hombre que esté mal, y llamar Dios chere Dios. Alguien reconoce que es bendición de Dios la vida, diga gloria a Dios con todo su corazón. Eso es. Gloria a Dios por la vida que Él nos da, las fuerzas. Muchas Dios, cobije cada mañana. Son nuevas las misericordias de Dios. Así es que depende de ti cómo aproveches. Depende de ti cómo aproveches cada día. Ojalá que cabuen aprovechar cada día para recibir fuerzas. Porque para poder llegar mucho más hasta allá, es importante recibir fuerzas de Dios. Es importante pedirle fuerzas al Señor. Así es que cada vez que Dios cuya oportunidad te ocoche su presencia, llénate, pide nuevas fuerzas, renueva tus fuerzas. El poderoso Dios está aquí. El poderoso Dios está aquí para poder renovar nuestras fuerzas. Alguien tiene un Dios grande que pueda darle unos 5 segundos de aplauso al Rey. Vamos, dale fuerte el aplauso al Rey. Le cantamos al amado. Jesús, mi
corazón y te quiere expresar lo que yo siento aquí en ser. Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Jesús. Te alabaré. Mi Salvador, único y destino de duración, te cantaré. Mi Salvador, único y destino de adoración, y mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor. Chacro la chicho para cantar. Te alabaré, papá. Mi Salvador, tú eres digno de canción. Te cantaré. Salvador, puro y querido de adoración. Ahora conozco a tu Señor. Tú lo hay, tú lo hay. Hermoso te alabo, solo tú. Vamos a seguir cantando al amado. Usted se sabe cantar esto. Si del pecado anhelas el perdón, escúchame amigo. Mira el Cordero de Dios. Él por su muerte trajo redención. Y mira el Cordero de Dios. Abra sus labios y cante, vamos. Mira el Cordero de Dios. Mira el Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira el Cordero de Dios. Y mira el Cordero de Dios. Y mira el Cordero de Dios. Él solamente puede ayudarte. Mira el Cordero de Dios. Solo tu papá, solo tu maestro, solo tu mi amado, mi amado.
Alguien puede aplaudirle al poderoso, al poderoso. Cierre sus ojos y apláudele al poderoso. Cierre sus ojos y apláudele al grande, al grande, al grande, al grande, al grande. Apláudele al que nos salvó, apláudele al que nos redimió, apláudele al que sana. Él solamente puede salvarte. Irá el Cordero de Dios. Testifiquemos eso, levante sus manos, dígalo. Él solamente puede salvarte. Y mira el Cordero de Dios. ¿Por quién adorarle si un día Él nos compró con su sangre? ¿Por qué no cantarle con todo el corazón si Él solamente salvó nuestra vida? At que ya te les por el Evangelio, Dios es el Dios. Hay personas que han sido atraídos a través de enfermedades, a través de fracasos. Ya que creaste su que cuenta de que caste mal. Al final de cuentas, que es mejor que van a aceptar el Evangelio. Y es una gran verdad. ¿Cuántos testifican que Cristo puede ayudar? Digan gloria a Dios con todo su corazón. Y huir por la noche. Que son una hermana, Shubik. Ya que hay que llamar, ya que igual que te fichat. O germe incógnita, pero ya se van a probar de todo. Ya probé de toda clase. Ahora es Shinkonic. Ojalá cree Dios que no todo. Y claro que sí, Dios ayuda. ¿Cuántos creen que Dios ayuda? Digan gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Digan gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede restaurar? Adórenlo. Dios puede restaurar. Él es nuestro amado. Él es nuestro Padre. Sería bueno que Judat Sikawah, Sikalesh Prawanima. Ojalá que esta tarde no hayas venido como espectador, porque Dios no busca espectadores. Comprendo a los amigos que coleque en medio nuestro. Tal vez el amigo Shujotalo Mikubij, voy a ver un rato que pasa allá. Es comprensible el amigo. Pero tú que ya tienes a Cristo en tu corazón, ojalá que no hayas venido como espectador. Porque nosotros no venimos a presentarnos como artistas en este lugar para que vengas a ver. Venimos a este lugar como adoradores para presentarnos en su presencia. Puedes darle un aplauso al Padre con todo tu corazón, al amado. Señor, al amado, al amado. La tónica va a encantar, va a cantar. Dígalo, Cristo, Cristo, Jalachi, Cristo, ven Espíritu Santo, toma el control de mí, toma tu vida y hazla de nuevo. Cada situación que
viene de ti. Toma tú mi vida, toma tú él. Dígalo, Padre, vamos, díselo. Padre, Padre, dígalo, Cristo. Cristo, Cristo amado, Cristo amado, ayúdanos, amado, ayúdanos, papá, ayúdanos, papá. Usted se sabe cantar, cántelo, díselo. Padre, no me dejes, por favor. Canta allí. Padre, no me dejes. Yo te seguiré cantando, mi Señor. Mi vida es hoy, es para ti. Padre, no me dejes, por favor. Grande son tus maravillas, díselo, Padre. Alguien lo necesita, no me dejes, por favor. Padre, no me dejes. Seguiré cantando, mi Señor, mi gran son es para pillar. ¿Alguien puede darle un aplauso al Padre que está con nosotros esta tarde? ¿Alguien puede darle el mejor aplauso a papá que está con nosotros, hermano? No nos dejes, por favor. No nos dejes, papito. Isaías dice: yo doy fuerzas al cansado y multiplico las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Eso quiere decirte que estamos expuestos a perder las fuerzas. Estamos expuestos a debilitarnos. La palabra del Señor dice que esta carne es débil, se debilita. El ser humano se cansa. Pero bendito sea mi Padre que Él dice:
que Él nos da las fuerzas cuando ya no las tenemos. Gloria a Dios por ello. Díselo, Padre, no me dejes, por favor. ¿Cuántos necesitan eso? Digan, Padre. Padre, no me dejes. Yo te seguiré cantando, díselo. Yo te seguiré cantando, mi Señor. Grandes son tus maravillas, dice. Grandes son tus maravillas. Se le quedó, cántelo. Padre, no me dejes, por favor. Dile, Padre, Padre, no me dejes. Danos nuevas fuerzas, amado. Yo te seguiré y esperaré en ti. Grande son tus maravillas. Dale un aplauso al amado con gozo. Si cantas flow animal, te cojo la flow, te cojo la me puedes la cantar. Aleluya.
Cantando esto, díselo así. Vamos. Oh, maestro. Se lo sabe. Vamos, díselo. Dame poder para vencer. Haré de mí el vestido. ¿Cuántos necesitan de la ayuda de Dios? Digan amén. Tenemos que entender eso. Por eso más van a alejar a Vipchus de Dios. Hay que estar cerca de Dios. ¿Dónde hay que estar? Dije, cerca de Dios. Di conmigo, cerca. ¿Dónde hay que estar? Dije, cerca de Dios. Ojalá que no te acerques nada más solo cuando llegue la enfermedad, solo cuando llegue el momento difícil. Hay que estar siempre cerca de Dios. Voy a terminar diciendo esta palabra. Hay tantas promesas para nuestra vida. Y hay una palabra que a muchos les encanta leer, que dice en Jeremías 33:3. Usted lo sabe. ¿Qué dice en Jeremías 33:3? Y yo, ¿qué dice? Te responderé. Pero esa promesa es para los que están cerca. Es esa promesa que echan los hijos de Dios que están cerca. No es para los que están lejos. A veces nos encanta usar eso cuando quiere Yavir. Señor, Kubigratzir, Señor, clama a mí. Pero estuviste un año lejos. Estás lejos de Dios. Es tan poco difícil que se aplique esa palabra. En cambio, cuando atco cerca, el hijo de Dios, por algo, Kabir, Señor, incorne Kabuk, Señor, venom cantar con Tori Guanima, y Kahnak de lucha, Dios, pero mi benakta, y Kahnak, Señor, mi momento difícil, pero mi benakta, incolicri, Señor. Chibanaba responder, Richabuen, pues Dios. Y Dios responde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Dios, cubir, claro que sí, mi hija. Que te van a responder. Y que encontré cosas, chavuch, que tus ojos no han visto. Para que testifiques que vale la pena estar conmigo. Alguien dice gloria a Dios con todo su corazón. Ahí es donde dicen las personas, ay Dios, ¿por qué esa persona Dios cutao? ¿Por qué esa persona Dios cómo en responder? ¿Sabe por qué? Porque a pesar de todo ha permanecido.
Y el permanecer con Dios tiene recompensa. Alguien le da un aplauso a Cristo Jesús. Amén. Querido pastor, qué privilegio estar aquí. Pastor, Dios que tuvo un bendecir, pastor, a nuestros amigos que hoy tenemos el privilegio de compartir. A Marvin, que Dios bendiga a Marvin, que hoy tenemos el privilegio de estar aquí. A Lea, a hermanito Jeremías, que el Señor lo bendiga. Y todos los que estamos aquí, pero quisiera yo, antes de dejar el micrófono, bendecir a la familia que está dando esta acción de gracias. Dios consuela el corazón cuando dicen gloria a Dios. Dios sabe lo que hace. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Hay cosas que no se le puede alegar a Dios. Suche, Señor, tranquilo. Él sabe lo que hace. Él tiene sus planes. Por eso el apóstol Pablo, den gracias a Dios en cuanto dice, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Démosle un aplauso a Cristo Jesús. Dios bendiga a la familia. Muchas gracias por este privilegio.